corazón que tal vez se sienta afligido, que se sienta apartado de ti, este es el momento. Este es el momento para gozarnos en el Espíritu y en verdad, de olvidarnos de toda preocupación, de olvidarnos de todo aquello que nos agobie. Yo no sé qué te agobia en este momento, pero algo te puedo decir, es que en medio de la alabanza, en medio de la adoración, la presencia del Padre se manifiesta. Así es que iglesia, juntamente con nosotros, empieza a levantar un cántico que dé gloria y honra a nuestro Padre. Dile gracias, gracias Padre por estar aquí. Gracias Señor porque puedo ponerme de pie, porque puedo danzar, porque puedo gritar, porque puedo aplaudir. Gracias Señor amado, simplemente por el hecho que el día de hoy me permitiste abrir mis ojos y respirar. Gracias Señor por todo. Gracias Papá, en el nombre de Jesús, este tiempo te lo damos a ti. Muros rodeando esto, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios.
Este es un tiempo de gozo y de alegría. Celebra, Señor.
estoy contento porque tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz y dale a Dios. Esa alegría que yo siento en mi vida, y Jesús me dio la vida, camino hacia el dentro gozo de la alegría, mi Jesús se manda a pasar la vida, dentro gozo de la alegría, camino hacia el dentro gozo de la alegría, mi Jesús se manda a pasar la vida, dentro gozo de la alegría, camino hacia el
Oh,